este jueves, unidos en el corazón de la iglesia, para orar delante de Jesús sacramentado, para orar juntos, para que veamos las bendiciones de Dios, orar por los ministros, por las vocaciones futuras, para llevar esta buena noticia. Hoy, en especial, quiero decirte a ti, que nosotros como Hijo de Dios debemos orar para comprender ese plan divino. En esos tiempos de pandemia, de caos que han generado, de miedo, de angustia, ¿de qué va a pasar? Nuestra confianza está en el Señor, porque en Él encontramos la vida. Somos de Dios. Pero sí hay que tener cuidado, porque el ser humano se ha vuelto autodependiente de las cosas. A veces vivimos apegados a los celulares. No digo que hay que ver cosas que nos edifican, pero sí tener los espacios donde tenemos esos momentos para ver el celular, pero no nos debemos olvidar del prójimo. En el mundo de hoy se están generando miedos, vacíos, angustia, depresión, ganas de no vivir. La vida es tan hermosa que cuando contemplamos la creación de Dios, es entrar en esa intimidad de oración. No entiendo por qué la gente ve como la oración algo aburrido. La oración es lugar de encuentro, de estar en Él, en su presencia, entregar todo nuestro ser para comprender ese plan divino. Dios nunca se olvida de nosotros. Es el amor del Padre que envía a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dios tiene muchos regalos para ti. Es pedir la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, quien viene nuestra ayuda con sonidos inefables. Porque si no oramos, nosotros no sabemos pedir. Pero cuando oramos, veremos la voluntad de Dios. Pero también estaremos atentos como centinelas. Porque sabemos que el enemigo, el diablo, nos quiere atacar con sus flechas incendiarias. No tengas miedo. Vencemos al diablo y a sus enemigos. Vencemos al diablo y a los demonios a través de la oración. Porque somos hijos de Dios, amados y bendecidos. Es buscar su presencia, es creer, confiar en tantos regalos que tiene. Es entender esa vocación, ese llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en nuestro estado de vida. Comprometernos con Él, pero también vivir esos compromisos de fe. Estamos en las manos de Dios. Dios siempre está con nosotros y tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Pero para eso debemos amarlo a Él. Pero nuestro terreno donde debemos trabajar es con nuestro prójimo, de ser servidores a través del amor, bendecir, santificar, orar juntos y llevar esta buena noticia, animar a aquellos que están en la tristeza o de pronto están en un momento difícil, poderlos orientar, como les decía, a la luz del Espíritu Santo, para que puedan encontrar ese regalo de la vida. Porque no necesitamos de protagonismos, solamente un corazón sincero delante de la presencia del Señor, para ser servidores a nuestros hermanos y poder ser luz ante las tinieblas. Por eso Dios está con nosotros. Ánimo y fuerza, que Dios tiene bendiciones grandes para ti. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que damos gracias al Señor por todas sus bendiciones que transforman la vida de la humanidad. Bendiciones del cielo.